Buenas noches, bienvenidos a FEPTV, al canal de televisión de la Federación Española. Estamos en Valencia, estamos en la Fuente de San Luis, estamos en el partido de la Supercopa Femenina, partido que inaugurará la temporada 2008-2009 de la Liga Femenina. Tenemos ahí por un lado al Ciudad Ros Casares, por otro lado al FEB San José, un partido emocionante, un partido que reedita la final de la Copa de Su Majestad la Reina del año pasado en Sevilla, el campeón de Liga, el Ros Casares, contra el subcampeón de Copa, el FEB San José. Empezamos con el Ros Casares, tengo a mi lado a Eusebi Sedeño, nos va a hablar un poco del campeón de Liga, Copa y Supercopa, el Ciudad Ros Casares de Valencia. Pues sí, Enrique, muy bien, buenas noches a todos, buenas noches, como te has dicho. Un equipo que ganó los tres títulos, excepto la Euroliga, que compitió el año pasado, y este año además se refuerza mucho más para intentar aspirar a los cuatro títulos. Han fichado a Maya Valdemoro, la internacional más conocida por parte española. Además tienen a la mejor anotadora del año pasado, Roneca Hodges. O sea, un equipo realmente que puede aspirar a conseguir los cuatro títulos. Tenemos también a Jaime Dudán. Jaime Dudán nos va a hablar del FEB San José, un equipo que no se lo va a poner nada fácil al Ros, ¿no, Jaime? No se lo va a poner fácil el equipo de León, un equipo joven con una media de 24 años y un equipo que se ha reforzado bien. Aunque son tiempos de crisis, ha podido fichar a una jugadora por puesto. En el puesto de base ha fichado a Juliana Mendiola, en el puesto de alero a Isaiah Murphy, una jugadora que ha jugado este verano en la WNBA, concretamente en el equipo de Washington Mystics, y en el puesto de pívot a Kim Butler, una norteamericana que seguro dará mucho juego. Everybody look at me. I walk in the door, you start screaming. Come on, everybody, what you here for? Move your body around like a nympho. Everybody get your next.
Como decíamos, esta Supercopa Femenina va a servir de presentación para la temporada 2008-2009 de Liga Femenina. Una temporada que se presenta más emocionante que nunca, con lo que hemos dicho antes, con el regreso de Amaya Valdemodo, con fichajes estelares en muchos de los equipos, con siempre con algún club que dará la sorpresa. Aquí en la Fuente de San Luis se está haciendo un pequeño homenaje a esta Liga Femenina con la presentación de los 14 equipos que la componen. Niñas de aquí de Valencia están sacando los carteles de los equipos participantes, empezando por los recién ascendidos desde Liga Femenina 2, el Sóller Joventut Madiana, el USP CU MMT Estudiantes, son los dos ganadores de la fase final del año pasado de Liga Femenina 2. Luego está un histórico de la competición como el Manfield de Zaragoza, el Hondarribia Udun, el Gran Canaria, la Caja de Canarias, el Cádiz, la Seu d'Urgell, el Olesa Español, la gran sensación de la temporada pasada, el Estrugasa, el Real Club Celta Indepo, Rivas Ecópolis, aquí nos encontramos ya con los equipos que van a participar en competición europea, el Ibiza PDV, el Perfumerías Avenida, en este caso Perfumerías Avenida participará en la Udoliga, y los dos protagonistas de la noche de hoy, el FEB San José y el Ciudad Ros Casades de Valencia. 14 equipos para una liga, Eusebi, que se presenta muy emocionante, pero como en los últimos años, con un serio candidato al título y muchos aspirantes a destronarle, ¿no? Sí, es evidente, como tú comentabas, Ciudad Ros Casares parece partir por encima de todas las demás, pero creo que Perfumerías Avenida ha hecho buenos fichajes. Rivas Ecópolis el año pasado hizo una muy buena temporada, se ha reforzado muy bien para esta temporada. Yo creo que lo bueno que tiene la Liga Femenina es que siempre puede haber un equipo que puede ser la sensación de la temporada. Sí, hemos visto la presentación del FEB San José. Ahora se presenta ante su público el Ciudad Ros Casades. Ha jugado 3 partidos de pretemporada, pero este es el primer partido que juega aquí en la Fuente de San Luis ante sus aficionados. Tenemos a Jana Vesela, una de las checas de los fichajes de este verano, con el número 4. Con el 5, Ivana Becedova, que está todavía convaleciente de una rodilla, no jugará en el partido de hoy. Seidu Braknadasic. Con el 7, Elisa Milton, que todavía no ha llegado a España. Saben que ha jugado las semifinales de la Women NBA. Con el 8, Roneca Hodge. Con el 9, Laia Pelau. Con el 10, Elisa Aguilar. Con el 11, Elena Tornikidu. Sus 43 años, la hispano-rusa todavía sigue siendo una de las piezas importantes de este campeón de liga, con el 12 Madina Ferragut, con el 13 Amaya Valdemodo, el 14 Dica de Sousa y el 15 Ana Montañana. Como decíamos, un súper equipazo que no solo pretende volver a conquistar todos los títulos en categoría nacional, sino que su objetivo seguramente será la Udoliga, por lo menos llegar hasta la Final Four, ¿no? Que donde estuvo hace 2 años y donde el año pasado se quedó ahí a las puertas en los cuartos de final. Vemos que se saludan porque, Jaime, aquí hay muchas jugadoras de la selección española. Vemos a Laia hablando con Cindy Lima, han pasado muchos meses juntos, ¿no?, este verano. Sí, han pasado un verano muy agradable, ¿no?, con ese quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín. Hasta 7 jugadoras en este partido han formado parte de la selección de Evaristo Pérez. 4 por parte del Ros Casares, con Laia Palau, Elisa Aguilar, Ana Montañana y la veterana, la madrileña, Amaya Valdemoro, que vuelve del frío de Rusia al calor de la costa levantina. Por parte del equipo leonés, 3 son las jugadoras que formaron parte del equipo olímpico. María Revuelto, Lalero, Lucila Pascua y Cindy Lima. Uh-huh.
Tenemos Jaime también, los otros dos protagonistas, no hemos hablado de ellos, se tratan de los árbitros. Ángel de Lucas, el alcarreño, el árbitro de Castilla-La Mancha, con Ricardo Santana Modales, el andaluz. Dos árbitros que estarán acompañados en la mesa por Víctor Mas, el comisario, una auténtica historia del baloncesto, del arbitraje español, que es el responsable de los árbitros del grupo 1, de los árbitros de la Decolep y de la Liga Femenina. También hemos visto que ha saludado a los árbitros Isma Cantó, después de varios años el Rosca Sades con Manolo Real, con Vicente Collado la temporada pasada. Ha apostado por un entrenador que viene del baloncesto masculino, del Aguas de Valencia Gandía. Isma Cantó, Eusebi, puede aportar eso que tiene el baloncesto femenino, más de más velocidad, más intensidad al equipo valenciano. Bueno, conociendo a Isma en su periplo en Gandía, pues realmente yo creo que va a hacer un trabajo muy físico con las jugadoras. Realmente tiene buena base con el equipo que tenía el año pasado, con los buenos fichajes. Veremos cómo se adapta al baloncesto femenino, que tiene sus peculiaridades, pero realmente va a ser muy interesante cómo puede amoldar a este conjunto de, podríamos decir, de superestrellas para hacerlo un conjunto que vaya a ganar los títulos. Sí, tenemos aquí presentado rápidamente a Eusebi Sedeño, a Jaime Dudán. Son los responsables de Radio FEP, ese nuevo proyecto de la Federación Española de Baloncesto. Hace poco he hablado con Isma Cantó. Están haciendo un programa diario de baloncesto. Se puede ver dentro de la web de la Federación Española de Baloncesto, de FEP.es. Radio FEP, un proyecto bonito, ilusionante y donde hay mucho todavía que decir, ¿no, Jaime? Sí, Enrique. La verdad es que día a día contactamos con los protagonistas de las ligas FEP, con jugadores, jugadoras, con entrenadores y directivos. Y además, quería recordarte, Enrique, que viernes y sábado hacemos un programa especial, ¿no? Con el resumen de la jornada, con protagonistas. Y bueno, yo creo que puede aportarle mucho a las ligas de la Federación Española, ¿no? Uh-huh. Una liga, por ejemplo, como la femenina, que empieza este sábado, bueno, perdón, empieza mañana mismo con un partido adelantado. Juega el Celta de Vigo, va a jugar los partidos los viernes. Una primera jornada donde ya hay choques interesantes. Hay un Perfumerías Avenida Cadillac Edurgel, el Rosca Sades jugada en casa contra uno de los recién ascendidos, contra el Sóller Juventud Madiana. Una liga que empieza este próximo 4 de octubre, terminará el 11 de abril. Habrá un sistema de competición igual que el año pasado. Se clasifican los cuatro primeros de la liga regular para las semifinales. Del quinto al octavo jugarán por plazas en europeas, en FIBA Cup. Las semifinales serán el 18, el 22 y el 25 de abril. La gran final el 29 de abril, el 1 y el 3 de mayo. Antes de todo eso, tendremos también una cita importante en Salamanca. Se da la Copa de Su Majestad la Reina del 6 al 8 de marzo. Ahí se clasificarán las ocho primeras clasificadas de la liga regulada al final de la primera vuelta. Además es una fiesta del baloncesto femenino, una fiesta siempre muy, muy interesante de ver y una fiesta que también seguramente estaremos FEPTV y Radio FEP en ella. Ahí vemos a Amaya Valdemoro, como decíamos, que viene del frío de Rusia, el baloncesto ruso, de una liga muy fuerte, y aterriza en España, en la liga femenina, en una liga de las mejores de Europa, ¿no, Enrique? Sí, por supuesto. Los rusos, es verdad que han tenido unos años con varios equipos, con unos presupuestos altísimos. También es cierto que hay mucha desigualdad en esa liga rusa y cuatro equipos muy superiores al resto. Amaya ha pasado allí tres años, igual que está Nuria Martínez, que es la única jugadora de la selección española que no participa en la liga femenina. De las 12 que estuvieron en Pekín, 11 están aquí en esta liga y la única ha sido Nuria Martínez, que sigue jugando en el Dinamo de Moscú. Tenemos a Ana Montañana, que es una jugadora que vuelve a casa. Recordamos que es valenciana, es una jugadora formada aquí en la cantera, pero que en los últimos años los ha jugado justo en su máximo rival, en el Perfumerías Avenida. Ha tenido que luchar contra este equipo durante los últimos años, en las finales de Liga, en finales de Supercopa. Oda regresa al Ciudad Rosca Sades con una plantilla más larga, tendrá posiblemente
menos minutos, pero podrá demostrar la misma intensidad que tenía en Perfumerías Avenida. Tenemos también al FEB San José, que como decíamos, Eusebi, Jaime, es un equipo que seguramente va a dar guerra. Es un equipo que ya jugó con el Cibarros Casades la final de la Copa de la Reina del año pasado, un partido muy interesante que pudimos ver también por la 2 y por FEB TV, un partido que le faltó una canasta al FEB San José para llevarlo a la prórroga o ganarlo, ¿no? Exactamente, una bandeja en la última jugada de Liron Cohen hubiera mandado el partido a la prórroga, no pudo ser, no entró, Roscasares se alzó con la victoria, pero bueno, FEB San José va creciendo, en 10 años ha pasado de nacer, porque fue fundado en el 98, a estar en Liga Femenina, a luchar en competición europea, o sea, es una trayectoria vertiginosa y bueno, se está convirtiendo ya pues en un equipo bastante importante dentro de la Liga Femenina y los fichajes que hemos comentado, sobre todo Isaiah Murphy, yo creo que es un alero que va a tirar mucho del carro, aparte de las internacionales españolas y jugadoras jóvenes que tiene el equipo de León. Sí, porque ha fichado a dos jugadoras de gran proyección, dos jugadoras que vienen del Rivas, Patricia Argüello, María Pina. María Pina incluso ha sido internacional, fue internacional en el Mundial de Brasil. Los jugadores jóvenes que pueden aportar mucho a este equipo leonés. Tenemos, como dices, un juego interior, es posiblemente el mejor juego interior nacional, ¿no? Con Cindy Lima, con Paula Seguí, con Lucila Pascua. Y también hoy es un buen partido para ver a Juliana Mendiola, ¿no? Jaime es una jugadora que llega por primera vez a España, todavía había jugado en la Liga Israelí, puede ser, ¿no? Bueno, ha jugado, proviene del equipo griego del Aris, es una trotamundos, ¿no?, del baloncesto femenino. Ella es americana, es del año 82, tiene 26 años, y bueno, yo creo que va a ser una pieza fundamental en el equipo de Miguel Ángel Estrada. Bueno, en ese puesto también tenemos a Rosa Pérez, una jugadora de 27 años, con cierta experiencia en el baloncesto de Liga Femenina, y también a Rita Estefan, ¿no?, una jugadora joven y que tendrá su oportunidad a lo largo de esta temporada 2008-2009. Pues tenemos, como dices, Jaime, a Miguel Ángel Estrada, a Isma Cantó, dando las últimas recomendaciones a sus jugadoras. Dentro de muy poquito empezará esta Supercopa Femenina, el primer título oficial de la temporada, el primer partido oficial de la temporada. Es un partido interesante, el primer partido en el que volvemos a ver a Maya Valdemodo dentro del baloncesto español. Una Maya Valdemodo que lo ha ganado todo, como habéis dicho. Vuelve al Cibarros Casades y si vuelve es para volver a conquistar la Euroliga Femenina. La conquistó ya aquí en Godella con aquel Dorna cuando era muy jovencita. Y quiere terminar aquí en Valencia también con ese título que tanto ansía el Cibarros Casades. Los árbitros, Ángel de Lucas, Santana, se acercan ya al círculo inicial, va a comenzar la Supercopa Femenina. A la izquierda de azul el Cibarros Casades, a la derecha de sus pantallas de rojo el FEB San José. Empieza la Supercopa, empezamos a ver a los quintetos iniciales, no los han proporcionado, estamos aquí arriba en las cabinas de la Fuente de Sueños de San Luis, podemos ver por parte del Ros Casades a Laia Palau, vemos a Jana Besela, a Edica de Sousa, a Maya Valdemodo y nos queda Ana Montañana. Ese va a ser el quinteto del Ros Casades por parte del FEB San José. Estamos viendo a Cindy Lima, Lucy Pascua, estamos viendo a... Tenemos a Juliana Mendiola. A la joven Paula Seguí. Paula Seguí. Y nos queda Sai, ¿no? Sai Murphy. Isaiah Murphy, en la número 14. Dos jugadoras nuevas, como Isaiah Murphy y Juliana Mendiola. Y tres, el juego interior que comentábamos, potente.
No, nos, tenemos a Madia revuelto también, no, no es Lucy... No tenemos a Cindy Lima, ¿no? Tenemos a Madia revuelto en el puesto de Cindy Lima. Con el balón, el primer ataque es para el Ros Casades. Está Amaya Valdemodo botando con la izquierda. Tira desde 5 metros. Canasta, primera canasta del encuentro. Primera canasta de Amaya Valdemodo. Entra en la Fuente de San Luis con su primer tiro, su primera canasta. Realmente esta es una de las jugadas preferidas de Amaya, ¿no? Un bloqueo directo para poderse crear un espacio y lanzar de 4 o 5 metros. Tiene muy buen tirito exterior, la verdad que lo prefiere esta jugada. Bueno, el Ros está demostrando que va a empezar con fuerza. Va un primer ataque rápido. Eso sí, Erika de Sousa ha fallado debajo de lado. Pero no va a contemporizar, va a jugar rápido. Y quiere acabar los partidos por la vía rápida el Ros Casades este año. Sai Murphy con el balón. El balón le llega a canasta del FEB San José. Canasta de Paula Seguí. Buena canasta desde 3 metros. Pero el contraataque rápido del Ros falla. Ana Montañana. Estamos viendo, Jaime, que el partido, el Ros no quiere un partido lento, ¿no? No, el Ros quiere correr. El Ros quiere darle ritmo al partido. Y hemos visto una defensa fuerte a la base Juliana Mendiola por parte de Laia Palau, ¿eh? Ese equipo, yo creo que con Isma Canto le va a dar ritmo a la competición, ¿eh? Sí, también tienen un banquillo, ¿no?, muy profundo, un banquillo que puede hacer cambios, puede hacer las rotaciones muy, muy constantes y no va a bajar de intensidad. Tenemos en el banquillo ahora mismo a Elisa Aguilar, puede dar el relevo a Laia Palau cuando esté cansada, ¿no? El FEB San José ha sacado de fondo. Tiene el balón Lucila Pascua en el poste bajo con Erika de Sousa. Se hace un hueco, intenta tirar. No, el balón es fuera. El balón es para el Ciudad Ros Casades. Buena defensa de la brasileña. Buena defensa de Erika de Sousa sobre Lucila Pascua. Laia Palau con el balón. Ahora está defendida por Mendiola. Es una base alta, es una base con buen físico. Una base que yo creo que puede poner en problemas a jugadoras más pequeñas. Amaya con el balón, Amaya va a tener mucha responsabilidad en este equipo. Segunda canasta de Amaya Valdemodo. 4-2 para Ciudad Ros Casades, 4 puntos para Amaya Valdemodo. Y como decíamos, una presión fuerte y mira, primera pérdida del equipo de León. Sí, un 2 contra 1, no ha podido sacar el balón, Madia revuelto y el balón es de nuevo para el Ros Casades. 4-2 a 8 minutos del final de este primer cuarto. Laia Palau marca jugada, busca a Amaya. Amaya defendida por Madia Revuelto, intenta el balón dentro. Buena anticipación de Lucila Pascua. Madia Revuelto saca el balón para Mendiola. Mendiola defendida por Laia Palau. El balón es dado para Murphy. Más allá de la línea de 6-25. Vuelve la bola para Mendiola. No consiguen meter el balón dentro. Buena penetración por la izquierda, pero no consigue la canasta y el balón es de nuevo para el FEB San José por el rebote de Murphy. Murphy con la bola, no consigue posesión de tiro. Buena defensa muy intensa la defensa del Ciudad Ros Casades. No está permitiendo posiciones claras de tiro al FEB San José. Está teniendo problemas en este ataque. Es una defensa con muchas ayudas. Ayuda Soda en el poste bajo. Son 2 contra 1 constantes, ¿no, Eusebi? Exactamente, vemos que mueve muy bien la defensa, siguen el balón perfectamente y vemos que el FEB San José tiene problemas para meter el balón interior. Las jugadoras grandes no pueden con la fuerza de las jugadoras del Ros. De momento las jugadas que se han jugado ahí en la pintura pues han acabado en mal tiro gracias a la presión defensiva de Ros o en fallo porque no es una buena acción de tiro. Ahí tenemos a la jugadora americana, nuevo fichaje, que es muy atlética y, como decíamos antes, puede aportar muchísimos puntos al equipo de León. Pero vemos como Laia Palau, en cuanto coge el balón, mira hacia adelante. Su primera intención es un pase rápido. En esta ocasión era Erika de Sousa la que corría por el carril central, no ha llegado. Amaya sigue hablando con los árbitros, ha fallado su primer tiro, ya lleva 2 de 3 en tiros de campo, pero ha fallado según parecemos entender por sus gestos, porque alguien le había tocado la mano. El balón es para el FEB San José, está el marcador es 4-4, 6 minutos 32 para el final del primer cuarto. Paula Seguí vuelve a hacer pasos, segunda pérdida de balón del FEB San José, también producto por esa defensa del Ros Casales. Vesela da el balón a Laia Palau se encamina hacia el campo contrario, defendido por Mendiola, busca una jugada de 5 contra 5, Jana Vesela. Para Dica de Sousa, el balón sí que ha entrado dentro, buena defensa.
sale fuera para Laia Palau. Primer intento triple del partido, primer fallo de Laia Palau desde la línea de 6-25. Y es Murphy quien tiene ahora la bola para poner al FEB San José por primera vez por delante. Tercer error consecutivo, tres ataques consecutivos perdiendo el balón. No se puede perdonar tanto para intentar ganar un equipo como el Ross, ¿no, Jaime? No, la verdad es que contra el equipo de Valencia, si perdonas, lo acabas pagando, ¿no? Y con las jugadoras que tenemos ahí en el quinteto, mira esta penetración de la jugadora. De la jugadora número... Jana Vesela. Jana número 4, Jana Vesela, que adelanta al equipo local. 6-4 a falta de 5-40 para el final del primer cuarto. Jana Vesela es una jugadora que viene de la República Checa, es de... Viene del Gambrinus Brown, de un equipo checo súper potente que ganó la Euroliga hace unas temporadas. Un equipo que de donde viene también Ivana Becedova, la pivot canasta, cuando ha habido una canasta magnífica de María Revuelto. Una entrada botando por la izquierda. Hubo falta personal, por tanto 2-1 para María Revuelto. Y ahora sí se puede poner el FEB San José por delante si la Internacional Española anota el tiro libre. Pues vamos a ver, María Revuelto, el tiro libre. María, bueno, la conocemos internacionalmente con España, una jugadora muy hábil, y yo creo que puede aprovechar pues esa defensa tan agresiva que presiona mucho las líneas de pase, pues con su velocidad intentar romper la defensa y penetrar. Vemos que Ross sigue con un juego bastante veloz y, bueno, esto puede propiciar algunos problemas a la hora de tirar, algunos errores, pero Isma Cantó es lo que quiere con este equipo. Sí, ahora ha fallado Amaya Valdemodo, un tiro de 5 metros, anotó las dos primeras canastas, ha fallado sus dos siguientes intentos. El FEB San José, como preveíamos, es un equipo duro que les va a poner en problemas. Cuando ha habido tiempo muerto de Isma Cantó, no está contento con este inicio de partido, porque recordemos que ha jugado tres partidos de pretemporada y los ha ganado con absoluta solvencia, ¿no?, el Ross Casades. Sí, por mucha diferencia, y quizás eso no ha servido para pulsar el nivel actual del equipo valenciano. Ha pedido tiempo muerto a falta de 5 minutos 10 segundos y querrá empezar a dar sus primeras instrucciones y a empezar a ver cómo se puede llevar este partido. Sí, me imagino que pensaba que iba a ser más fácil, pero el FEB San José para nada se lo va a poner fácil, ¿no? Sí, me ha parecido ver que Elisa Aguilar había salido ya antes del tiempo muerto, ha querido cambiar el puesto de dirección de juego. También tendremos muchas ganas de ver a Roneca Hotz, una jugadora que fue máxima anotadora la temporada pasada en las filas del Gran Canaria, una tiradora impresionante que aquí tendrá que asumir otro rol. Tendrá también menos minutos, pero que será importante para a la hora de las rotaciones seguir siendo intenso, tanto en defensa como en ataque. El juego se va a reanudar, se da el balón para el FEB San José, María Revuelto para Lucy Pascua. Lucy Pascua, que inicia la penetración, el tiro que va fuera y el contraataque, una vez más, lanzado por el Ross. Que vuelve a perder, Enrique, la el verdad balón, es que... El balón era al árbitro, ¿no? El balón ha sido al árbitro. Por eso no juega. Ha sido muy rápido este inicio de partido. Tendrá que el Ciudad Ross Casades parado un poco el ritmo de juego o intentar ser más preciso en esos pases de inicio de contraataque, ¿no? El FEB San José parece que le ha cogido la idea al partido. Juliana Mendiola es una base que está manteniendo el ritmo de juego que le viene bien al San José. Cuando Jana Vesela anota su segunda canasta, 4 puntos para Jana Vesela, contraataque, robo de balón. Es una jugadora muy alta, pero con buenas maneras, con buena coordinación. Sí, sí, es muy hábil. Es una jugadora alta que juega de escolta, en la posición de 3 también, y bueno, de la escuela checa. Sí, sí, una escuela que les ha servido a los checos a estar en la élite, ¿no?, del baloncesto europeo en estos años y participar en los dos últimos Juegos Olímpicos, al igual que la selección española. El balón ahora es para la brasileña, Erika de Sousa, cuando el árbitro pita una personal en la pintura. Es precisamente a Jana Vesela, una personal en ataque de Jana Vesela, por lo que podemos ver. Sí, el balón es para el FEB San José, aunque las jugadoras están un poco confundidas, no sabían si... Sí, no sabía para quién era la falta. No. El balón es para el FEB San José,
según lo ha pitado así Ángel de Lucas, cuando aparece en pista un mito del baloncesto, Eusebi, cuando aparece en pista Elena Torniquidu. Bueno, qué decir de este portento del baloncesto. 43 años jugando en una de las mejores ligas de baloncesto femenino del mundo. Una jugadora que la ha ganado todo, ha jugado en prácticamente todos los sitios y aquí en la Liga Femenina pues ha recorrido bastante el panorama nacional. Lleva pues desde la temporada 2006 aquí en Valencia y bueno, a pesar de sus 43 años es un portento físico y no abandona la disciplina porque yo creo que hace de profesora pero para las más jóvenes, pero es una jugadora increíble. Sí, todavía aporta muchas cosas. El año pasado fue una pieza importante de la final de liga y aparte creo que se va a quedar aquí en Valencia porque según comentábamos tiene un hijo jugando ya en la cantera del Pamesa Valencia. O sea, imagínate, o sea, la relación ya con Valencia es bastante estrecha, no solo de ella por los años que lleva, sino ya hasta su hijo juega en la cantera de Pamesa. Pasada tiene el balón Amaya Valdemodo, una línea exterior de auténtico lujo con Torniquidu Valdemodo y Elisa Aguilada Oda. Amaya lanza de tres, no entra, pero el balón es para Torniquidu, primer rebote ofensivo de la hispano-rusa, lo que comentábamos. No hay edad para Torniquidu. Oda Samaya Valdemodo, quien penetra por la derecha. Buena ayuda del FEB San José, pero personal. Parece que estaba movimiento Madia Revuelto. Sí, será de tiro, serán dos lanzamientos. Los primeros para la jugadora madrileña. Una jugadora con la que hablamos en Radio FEB hace poco tiempo y que nos comentaba lo ilusionada que estaba por volver a España, a la Liga Femenina. Pasaba mucho frío, ¿no? En sí, Rusia, nos comentaba. Ha cambiado, ¿no? El frío ruso ese de Siberia por el calor de Levante. Sí, yo creo que ha salido ganando ahí. La idea de Amaya era ir para allá, que había jugado en un equipo grande como era el CSKA de Moscú, un equipo que optaba a todo. Ganó la primera Euroliga, si no recuerdo mal. Luego se quedó a las puertas en otra final. Pero bueno, lo ha sido todo en el baloncesto español y vuelve aquí al Cibarros Casades cuando hemos visto a Roneca Hotz, que ha salido a pista y que anota un 2-1. 2-1 para la jugadora norteamericana. Ha habido un fallo han robado. No será 2-1, ha pitado fondo, ha sido sí, antes era. Entonces la falta. Bueno, Roneca Hotz, como decíamos, viene del Gran Canaria, viene a reforzar esa línea exterior del Cibarros Casades, una línea exterior que se da muy potente y que se da difícil frenarla. Sí, una línea exterior donde también tenemos que incluir a las interiores Ana Montañana y Delisa Milton, que pueden salir, lanzar, pintar, botar, entrar, o sea que es un equipo muy completo, tanto en la línea interior como en el juego interno. Sí, pero tampoco hay que descuidar el juego interior. Hemos dicho que falta Delisa Milton es una vieja conocida del Ros Casades, lleva ya varias temporadas aquí. Es posiblemente una de las mejores americanas que ha venido a la Liga Femenina. Ha sido oro olímpico en Pekín. Una jugadora que se ha batido en duelo con Ana Montañana en los últimos años en este clásico ya del baloncesto femenino que es Ciudad Ros Casades. Perfumerías Avenida. Ahora viene de la Women NBA, Eusebi, donde se ha quedado a las puertas de la final, ¿no? Exactamente, se ha quedado a las puertas de la final con su equipo, con Los Ángeles Sparks. Perdieron en el tercer partido, con muy mala suerte en el segundo partido de esa serie, donde una canasta suya daba la ventaja, pero un tiro forzado dio la victoria al equipo rival y finalmente en el tercer partido perdieron. Bueno, ahora está de vacaciones, el domingo ya está por aquí, ya estará a las órdenes de Isma Cantó y todos podremos disfrutar pronto de ella cuando ha habido el primer triple para FEB San José. María Pina ha salido a la cancha y ha demostrado de lo que es capaz. Es una excelente tiradora, una jugadora que puede jugar de tres. Ahí salta para ayudar en el rebote, pero tiene una muñeca excepcional. Y Oda acaba de anotar su primer triple y ha empatado el marcador 9-9. Cibarros Casades 9, FEB San José 9. Faltan 2 minutos, 12 segundos para el final de este primer cuarto. Uh-huh. Siguen las rotaciones y aparece en pista Cindy Lima. Se ha retirado Lucila Pascua y entra
y entrará la 5 de internacional de la selección española, Cindy Loma. Bueno, ahí tienes el triple de Ronnie Cajos, que viene a decir lo buena jugadora y lo gran tiradora que es, porque esos 20 puntos de media como máxima anotadora de la temporada pasada de la Liga Femenina, pues son por algo, por alguna cosa. En el FEB San José, Oda ataca, un 5 contra 5. Está moviendo el balón, vuelve a lanzar Madia Pina, esta vez no. El rebote es para Torniquidu, saca rápido el balón para Elisa Aguilar espera a sus pivots que lleguen. Es dedica de Sousa, vemos buena defensa. Y Madina Ferragut, la que no anota. El balón de nuevo para el FEB San José, que también ha cambiado en el puesto de base. Ha salido la pequeña Rosa Pérez, una jugadora que, como decíamos, ha estado en muchos equipos de Liga Femenina, en Burgos, en el UB Barça, en el Cádiz, en el Estudiantes. Viene de pasado una temporada en Liga Femenina 2, en el Don Piso Girona, también se quedó a las puertas del ascenso. Cuando Edica de Sousa ahora sí anota, estaba defendida por Cindy Lima, pero ha conseguido anotar y colocar el 14, el punto número 14, en el marcador del Ciudad Ros Casades, más 5 para las valencianas, para unas valencianas que siguen defendiendo con mucha intensidad, 9 puntos solos en este primer cuarto, anotados por el FEB San José. Cuando Patricia Argüello, que es otra de las jugadoras que, como decíamos, vienen provenientes de Rivas, Miguel Ángel Estrada está demostrando que va a contar con ellas, con Madia Pina, con Patricia Argüello, son las dos primeras rotaciones en la línea exterior de un equipo que como decíamos, mezcla la veteranía de algunas de sus jugadoras con la juventud de otras. Sí, a partir de ahora las faltas de Ross serán de tiro porque ya se ha levantado el cartón. Cuando Cindy Lima anota, gran canasta, lanzándose hacia atrás, estaba bien defendida, ha sido un tiro bastante forzado, pero ha entrado. Cuando Roneca Hotz tiene el balón para dar al Ciudad Ros Casades. Y eso es antideportiva. Deportiva, efectivamente, Cindy Lima había robado, Madina Ferragut intentó pararla, esas son faltas que cuando son jugadas manifiestas de canastas y se corta la acción, son antideportivas. Dos tiros libres y banda para el FEB San José, que puede volverse a colocar en el marcador. Sí, quedan 28 segundos para el final del primer cuarto, son dos tiros. El primero que anota la jugadora barcelonesa de la selección, Cindy Lima. El balón luego se da banda para el FEB San José, por eso no hay rebote. Cindy Lima se prepara para su segundo tiro libre, el segundo también. 14-13, un punto arriba Ros Casades, uno abajo el FEB San José. 28 segundos para el final del primer cuarto. Madia Pina busca a Rosa Pérez. Rosy Pérez va a marcar jugada para estos 28 segundos. Intentará una jugada larga, no dejar mucho tiempo para el Ros Casades. Cindy Lima, su base otra vez a Rosa Pérez, defendida por Isa Aguilar. Buena jugada Rosa Pérez, tiro a tabla, canasta, canastón de Rosa Pérez. 14-15, uno arriba para el FEB San José. 6 segundos, Elisa Aguilar no se lo va a pensar, tira desde 9 metros, no entra. El FEB San José se va al final del primer tiempo con ventaja en el marcador. Sí, parece una sorpresa, ¿no? Primer cuarto y un punto arriba para el equipo de León. La verdad es que el trabajo de su entrenador, de Miguel Ángel Estrada, está dando sus frutos. Sí, decíamos que siempre hablamos de Ciudad Ros Casades como el máximo candidato a todo, pero la Liga Femenina tiene equipos como el FEB San José, equipos como hablábamos, como Rivas Futura, que decir del Perfumerías Avenida, del EVE Promociones, de Ibiza, equipos que puede dar un susto perfectamente. Incluso el Estrugasta el año pasado tuvo una temporada excepcional y llegó a ganar al Ros Casades. Siempre es cierto que en el playoff final, a más partidos, siempre la plantilla larga del Ros tiene más ventaja, ¿no? Pero en un partido, en un choque a un partido como este, en un primer título, después de venir de una pretemporada sin estar demasiado acopladas, es un buen momento para que el FEB San José estrene Palmadés. Sí, sería muy bonito, ¿no? Sería un equipo más de la Liga Femenina, se uniría al grupo de las de arriba. El que yo creo que van a estar, además de Valencia y Perfumerías, el equipo de Rivas Ecópolis, el equipo de Javi Ford, un Javi Ford con el que hablábamos el otro día al final del torneo de esa ciudad, del sur de Madrid, y que se mostraba muy contento por el conjunto que va a entrenar este año. Sí, por ejemplo,
regresa ahí arriba hasta Amada Valde, una jugadora internacional que está fichada por el Cibarros Casares, pero se lo ha cedido al conjunto madrileño. Sí, la verdad es que Tamara es una jugadora que tiene un futuro por delante prometedor. Y bueno, en esa posición de tres, Javi dijo que podría estar jugando junto a la otra chica brasileña que tienen, Nascimento. Y bueno, yo creo que Rivas Ecopolis puede ser una de las grandes sorpresas de esta liga. Sí, Perfumerías ha fichado también bien, ha fichado a Lecoy Willigan, a MVP del año pasado, la jugadora del Olesa Español. Bueno, podemos tener una buena temporada de Liga Femenina. Cuando se ha puesto el balón en marcha, el segundo cuarto ya está aquí. Ana Montañana anota una canasta con la izquierda, repleta de fundamentos de gran calidad, como la que tiene la valenciana. Vemos que cada vez que Ros Casares mete una canasta, se quedan dos o tres jugadoras a presionar para incomodar más que suba el balón el equipo leonés. Sí, Oda lo ha subido bien, Rosa Pérez, que por cierto ha intentado un triple. No ha entrado, el balón es en el rebote para Roneca Hodge. Yana Besela, Elisa Aguilar, buscan a Madina Ferragut, no ha querido entrar. El balón es para Ana Montañana. Roba el balón el Febe San José. Rosa Pérez sale rápida, es un 2 para 2, pero se lanza el triple Patricia Argüello, no lo anota. Oda y unos cuantos errores para hasta que Ana Montañana vuelve a anotar. 4 puntos seguidos para la valenciana. 4 puntos que ponen al Ros de nuevo por delante. Cibarros Casares 18, Febe San José 15. Como decíamos, gran defensa después de canasta del equipo valenciano. Creo que van a ser esas señas de identidad lo que va a utilizar Isma Cantó para esta temporada con Cibarros Casares. Fuerte defensa y balance al ataque muy rápido. Ya hemos visto que las bases sueltan el balón muy rápido, pues a las aleros o incluso a las pivots, que pueden correr sin ningún problema para acabar solas debajo del aro. Se ha ido al banquillo Kim Butler, la segunda americana del Febe San José. Ha estado poco tiempo. Ha vuelto a salir Paula Seguí al campo. Cuando Yana Besela comete su tercera personal. Creo que sí, es de Yana Besela. Tenía dos, efectivamente. Tercera personal para la checa. Va al cambio rápidamente y vuelve a salir Amaya Valdemodo. No ha tenido mucho tiempo de descanso Amaya, ¿no? No, Amaya es una jugadora importantísima y la verdad es que Isma Cantó va a contar mucho con ella. Y yo creo que ella no le tiene miedo. Ella se pone el equipo a las espaldas y tira del carro, ¿eh? Sí, lo hemos visto en la selección española, ¿no? En los últimos años. Es una jugadora que no deja pasar la oportunidad de ser la máxima responsable del juego ofensivo. Y creo que este año también lo va a ser aquí en el Ros Casares, ¿no? Una Amaya Valdemodo que regresa a España después de estos 3 años en Rusia y que está ahora en el gran equipo que es el Cibarros Casares. Cuando ha fallado dentro de la zona el Febe San José, el balón se para el equipo valenciano, que vuelve a tener la posibilidad de ampliar más la ventaja, más 3 que tiene en el marcador, 18-15. Elisa Aguilar con la bola defendida por Rosa Pérez. Elisa Aguilar ve como sus aledos cruzan. Roneca Hodge cambia de lado con Amaya Valdemodo para salida recibida en la línea de 3. No falla en el pase, buscaba Madina Ferragut. Buena defensa del equipo leonés, que ahora es quien juega para acercar ese marcador que señala un 18-15. Ha sido Patricia Argüello quien se la ha dejado a Rosa Pérez. Rosa Pérez para Cindy Lima. Cindy Lima estaba sola, no ha anotado. El rebote es para Elisa Aguilar. Buena salida al contraataque. Pedro ha sido personal cortando ese contraataque, ese 4 para 2. Personal del Febe San José, se da banda para el Ros Casares. Sí, es falta de Paula Seguí, la primera falta de la jugadora de Vigo, de Pontevedra. Y bueno, 18-15, 7-28 para el final del segundo cuarto, para llegar al descanso. Y Ros que no se despega, Enrique. No, va a ser un partido duro. Me imagino que es un partido de pretemporada, puede haber todavía muchos errores, no hay ritmo. Pero va a ser un partido duro porque, lo que decíamos, es un título oficial. El Febe San José es un equipo que viene de la Liga Femenina 2, una competición en la que fue uno de los primeros campeones de esa competición, una competición que dio una estabilidad a este baloncesto femenino, porque hay grandes proyectos ahí en Liga Femenina 2 que cuando ascienden no tienen que cambiar demasiado
parece de un buen papel en Liga Femenina, ¿no? Es el caso ahora del Juventud Madiana y del Estudiantes, aunque el Estudiantes sí que tenía experiencia en Liga Femenina, pero el Juventud Madiana ya llevaba unos años con una plantilla y una estructura de club muy potente en Liga Femenina 2. Algo parecido le pasó al FE San José, que subió a Liga Femenina y que se convirtió en pocos años en un referente, en uno de los equipos potentes de esta competición. Ha fallado hoy una canasta fácil, Jaime. Sí, se podían haber puesto a uno. Y los dos equipos que no han tocado la defensa en zona todavía, siguen con la individual. Y ahí estaba el tiro de Amaya Valdemoro de tres puntos que no anota. Sí, ha intentado provocar la falta en ataque de Murphy. Ahora ha sido Murphy la que lanza el tiro de tres. Amaya se había quedado rezagada. Canasta de Amaya, entrada por la izquierda. Canasta de Palomero. Se había quedado en el suelo provocando la falta personal en ataque de Murphy. Le ha venido bien porque el balón le llegó a las manos y pone el punto número 20 en el marcador del equipo valenciano. Buena jugada ahora para Mendiola. No anota. No está fina Juliana Mendiola, ¿no? No está fina. Pues al igual que todo el equipo de Baloncesto San José, porque están con un 25% en tiros de 3 y con un 33% en tiros de 2. Están fallando incluso cuando están cerca, cuando ha pedido tiempo muerto, porque se está escapando Ros Casares ahora mismo, 22-15. Supongo que Miguel Ángel querrá parar un poco este vendaval que está siendo estos cuatro primeros minutos de Ros Casares en este segundo cuarto. Sí, Macanto confía en que las rotaciones den un poco más de intensidad, que el equipo rival acuse esas rotaciones, mientras que ellos pueden sacar a gente como Reneca Hodge, como Elisa Aguilar, como Madina Ferragut, gente que da confianza como para no bajar el nivel, tanto defensiva como ofensivamente. 22-15, 7 arriba, quedan 5 minutos 55 segundos para este final del segundo cuarto. Se nota también que estamos en pretemporada, de ahí los bajos porcentajes, pero se están viendo detalles de clase en este partido, ¿no, Jaime? Sí, hay jugadoras de mucha calidad en ambos equipos, muchas jugadoras de nuestra selección, de la selección de Evaristo Pérez. Y bueno, el pabellón registra una entrada bastante, bastante buena, ¿no? Para una Supercopa, ¿no? La afición de Valencia es una afición como la de Salamanca, ¿no? Siempre apoyando a su equipo. Sí, el León también. El León siempre tiene unas entradas muy buenas. La Liga Femenina realmente es una competición interesante y que está moviendo mucha afición. Recordamos la final del año pasado, de hace 2 años, con autocades de Salamanca llegando aquí hasta Valencia, con pabellones llenos como el Burbuz en Salamanca, con una fiesta de las aficiones como es la Copa de la Reina. Cuando vemos el triple del FEBE San José, lo celebra con rabia. Ha sido Paula Seguí la autora de este triple, y un triple que vuelve a meter el partido a las leonesas. Va a ser difícil que se vayan en el marcador. Ahora es el Reneca Hodge quien, desde la línea 6-25, intenta la jugada. El balón es para Dica de Sousa, grande Dica de Sousa. Hace mucho daño ahí en la pintura la brasileña, con su cuerpo, con su altura. Es difícil pararla. De nuevo el 2 contra 1 del Ros Casares. Provoca la pérdida de Juliana Mendiola. Son muchas pérdidas y los puede pagar, ¿no?, el FE San José. Sí, el FE San José, que quizás no tenga la profundidad de banquillo que tiene Valencia. Como decíamos, Erika de Souza, increíble dentro. Es un portento. Yo creo que junto a Nicola Antip de ahí de Rivas, de las dos mejores interiores, ¿no?, de la Liga Femenina. Sí, es un 5 pudo de esos que todo equipo, que todo entrenador quiere tener, ¿no? Una jugadora que no se complica, que no sale fuera a tirarse esos tiritos, sino que su trabajo lo tiene claro, que es dentro de la pintura, movimientos de espaldas al lado, rebote ofensivo, buena defensa. Es una de las grandes apuestas del Ros Casares cuando llegó a España a las filas del UE Fútbol Club Barcelona. Incluso ganó una liga con ellas, y también cruzó de Aceda y se fue al Ciudad Ros Casares, al equipo en el que ha conseguido las dos últimas Supercopas, ¿no? Porque es el campeón el Ros de las dos últimas Supercopas. Sí, de las dos últimas. Recordar que el UE Barcelona, el equipo que ya no existe de Liga Femenina, ganó en el año 2005.
Y los dos años primero de la Supercopa también fue el Ross Casares. La verdad es que Ross es el gran dominador de esta competición. Uh-huh. Ahora vuelve a tener el balón el Ross Casares. El marcador señala un 25-17, 4-40 para el final del segundo tiempo. Laia Palau tiene el balón, defendida por Mendiola. El balón es para Montañana. Palau dentro, otra vez a Dica de Sousa. Esta vez no. Ha sido buena defensa la de Lucila Pascua. Quizás ha habido personal ahí porque ha salido rebotada Dica de Sousa de ese tiro. No la ha pitado así los colegiados y el balón se da para el PB San José, que vuelve a hacer cambios y vuelve a salir a pista Madia Pina. Estamos viendo que Ciudad Ross Casares, cuando no corre porque no tiene ventaja, cuando tiene que jugar en estático, pues vete el balón interior porque sabe que ahí tiene ventaja, sobre todo con Erika da Sousa. Aunque Cindy Lima le hemos visto que la defendió bien, cuando ahora pierde el balón de nuevo el FB San José y un contraataque fácil. Sí, para son muchos puntos los conseguidos por el Ross de contraataque. Exactamente. ¿No? La defensa activa de su línea exterior proporciona muchas recuperaciones y están anotando muchas canastas de uno contra cero, unas canastas que cualquier entrenador le fastidia recibir, ¿no? Sin duda. Ya está a 10 puntos. Vamos a ver si esta barrera psicológica no le afecta a FB León para que se hunda y que sigan trabajando para intentar darle emoción a este partido. Se ha salido la canasta de Madia Pina. Había jugado muy bien, pero se ha salido de dentro. Y sin embargo, Edica de Sousa sigue haciendo daño en la pintura. Me ha notado el punto número 29 para el Ciudad Ross Casares. Son más 12. Lucila Pascua no ha podido defender en esta ocasión. Adica quiere Oda Sedellala, que anote, no lo ha conseguido, pero ha provocado la falta personal de la brasileña. Falta personal, dos tiros libres para Lucila Pascua. Una Erika da Sousa con su segunda falta y que lleva 7 puntos. Una jugadora muy, muy, muy importante. 7 puntos Erika da Sousa. Tenemos como máximas anotadoras. También a 7 puntos para Maya Valdemodo por parte del FB San José. 5 puntos para Paula Seguí y ya con 3 Madia Pina, con 4 Cindy Lima. Están muy repartidos los puntos en ambos equipos. Ahora es Lucila Pascua quien anota su primer punto, estrena el marcador Lucila Pascua con este primer tiro libre y con el punto número 18 para el FB San José. Punto 19, segundo tiro libre anotado para la pívot del FB San José, 29-18, 3-14 para el final del segundo cuarto y para el final de este primer tiempo. Amaya Valdemodo busca a Dica de Sousa, el balón es para Elisa Aguilar, el balón muy alto para Dica y no podía llegar, ha llegado a muchos, pero este no ha podido llegar a Erika a este balón. 10 arriba para el equipo del Ross Casares, un equipo que, como decíamos, este año quiere optar a la Euroliga. Sí, ha vuelto a robar a Maya Valdemodo, 3-2. El contraataque lo culmina Elena Torniquido, vino desde atrás. Paula Seguí no le dejó que anotada, pero será personal, dos tiros libres para la rusa. Decías, Jaime, la Euroliga es la gran obsesión de este equipo. Quiere dar un paso más allá, un paso más después de haber ganado durante 2 años consecutivos las 3 competiciones nacionales, Liga, Copa y Supercopa. Quiere dar un paso más, pero la Final Four ya son palabras mayores. Están los equipos rusos, ¿no? Son sobre todo los equipos que pueden rivalizar en plantilla con el Ciudad Rusa. Ahora mismo Rusia, con el poder del dinero que tiene, ¿no? Lo hemos visto en el baloncesto masculino, con el Kinky, con fichajes como Garbajosa o Carlos Delfino. Es el gran dominador en cuanto a lo económico. Después quizás el baloncesto checo, ¿no? El Breno. No sé. Sería un espaldarazo, ¿no?, más al baloncesto femenino español que Ross fuera campeón de la Euroliga. Sí, tenemos también al Perfume Díaz. El Perfume Díaz es el segundo equipo español que competirá en Euroliga. Un conjunto que siempre hemos dicho que está a la altura del Ross Casares. Le ha plantado cara en las dos últimas finales. Han tenido que llegar al último partido en las dos últimas finales disputadas. Y que se ha reforzado con gente como Lico y Willigan. Otra canasta en contraataque, Erika de Sousa. Erika de Sousa ha anotado de nuevo un robo en la subida del balón del FB San José. Robo rápido, Erika de Sousa es muy rápida y ha conseguido anotar una canasta cuando el triple se sale de dentro.
Esto es el momento en el que a un equipo le entra todo y a otro se le sale, ¿no? Y ojo que la diferencia es de más 14, ahora más 16, con los dos puntos de Elena Tornikidou. Y el partido se puede romper, ¿eh? Como Fede San José no se meta en el partido, la diferencia puede ser grande al término del primer tiempo. Estos son los momentos en los que un lado parece mucho más grande que el otro, ¿no? Da esa malla a la que tira de tres, no la nota, el rebote es para el Fede San José. Debería tranquilizar este partido para intentar entrar de nuevo en él. Ha aguantado el primer cuarto, en este segundo se ha notado que las rotaciones del Ross Casares no han bajado el nivel. Odas Madia Revuelto, quien busca una personal. Muy buena ganada jugada, muy buena jugada de Madia Revuelta, repleta de técnica, una finta, la segunda. Se ha tirado debajo de la jugadora del Ross para forzar la personal, incluso ha estado a punto de meter de entrar. Sí, esta canasta, si hubiera entrado hubiera sido una canasta de top 5. Dos tiros para María Revuelto, la jugadora de la selección española. Va con el primero, anota el primero para poner el 35-20 en el marcador. Sí, nos extraña ver a Kim Butler tanto tiempo en el banquillo, y a Saya Murphy. Se nota que también es pretemporada, son jugadoras que han llegado hace poco y que todavía están en periodo de adaptación. Es así, el sábado ya empezará la competición y ya ahí también cada victoria cuenta, ¿no? Juliana Mendiola con el balón, buen pase para Lucila Pascua, buena entrada de Lucila Pascua, ha sido Elena Tornikidou, se había quedado Lucila con Amaya Valdemodo, es más alta que ella, ha pedido el balón, se la han dado, la defensa de Elena Tornikidou ayudando, ha provocado la personal, vuelve el Febe San José a la línea de tiros libres, le ha venido bien este padón, estaba el partido muy desatado y estas personales han tranquilizado el juego y han permitido al San José por lo menos anotar desde la línea de personal. Vamos a ver en este último minuto cuando entra el tiro libre de Lucy Pascua. 35-21, 55 segundos para el final del segundo cuarto. Habrá dos ataques por lo menos, ¿no, Jaime? Sí, dos ataques, incluso tres. Elisa Aguilar con la bola, busca a Maya Valdemodo, bien defendida. El balón va por alto, Maya Revuelto, una gran defensora. Está ahora con Maya Valdemodo. Amaya para Elena Tornikidou, sus 4 o 5 metros. Ahí es infalible la rusa. Decíamos que es una jugadora que quizás no te va a meter tres triples ni te va a hacer jugadas espectaculares, pero ese tiro de 4 o 5 metros lo tiene muy, muy, muy estudiado, ¿no? Sí, la verdad es que es un seguro. Ahí Rosa Pérez ha cogido un rebote ofensivo después de un fallo de ella. Son 14 segundos, efectivamente. Este será el último ataque para el Febe San José. El marcador señala un 37-21, más 16, 7 segundos. Madia Revuelto se lo va a jugar, lanza el triple, no entra. El balón es para Maya, tiene 2 segundos, no le va a dar tiempo. Le intenta desde el medio del campo, ha estado cerca, no lo ha anotado. Ciudad Reos Casades 37, Febe San José 21, final del segundo cuarto de esta Supercopa Femenina, que tuvo unos primeros minutos muy, muy intensos y con dos equipos muy parejos, pero el arreón de Ciudad Ross Casares en el segundo ha sido fuerte, ¿no? Sí, Ross es mucho, mucho Ross. Tiene un banquillo muy largo con muchas jugadoras que aportan mucho. Son 16 puntos para el equipo valenciano. Veremos a ver cómo se da esa segunda parte. Yo creo que San José lo intentará, no va a bajar los brazos y bueno. Esperamos un segundo tiempo que nos dé un buen baloncesto femenino. Llegamos con la ilusión de un niño, dispuestos a cambiar el mundo. Y empezamos por nuestro mundo y por nuestros niños. Pusimos una pelota en sus manos y el resto fue sencillo. Luego soñamos un balón en cada casa y nos crecieron los sueños. Así que seguimos levantando cimientos. Apostamos por la pluralidad porque somos iguales. Nos entregamos a la diferencia porque somos los mismos. De los colegios salimos más sabios y de las cárceles más libres. Y cuando no llegamos más alto, saltamos. Nos apoyamos en nuestro equipo. Y los que no juegan, jugaron. Porque lo llevamos por dentro.
sentamos las bases. Alimentamos el futuro y las competiciones. Y a fuerza de trabajar la cantera, encontramos diamantes. Pateamos el mundo botando una pelota. Optamos por la defensa mixta, porque defendemos al hombre y a la mujer. Descubrimos el género de la furia. Volamos con sus alas. Cuando tocó reír, reímos. Y cuando tocó llorar, lloramos juntos. Ganar no es lo más importante, pero nos gusta ganar. Ganar voluntarios, apoyos, amigos, socios. También ganar torneos, superar barreras, no bloquearnos nunca. Tenemos un sistema, pase y continuación. Seguimos avanzando y nos floreció una generación en las manos. Un equipo de talento y de talante. Genios normales, cercanos, la selección natural. Podíamos ir con ellos al fin del mundo y nos fuimos a Japón. Y crecimos a cada paso. Y aprendimos de la fortuna y del infortunio. Sabíamos que lo difícil no era tener éxito, sino merecerlo. Nos hicimos más fuertes, apretamos las filas y cuando quisimos darnos cuenta, ya éramos millones, un país entero. Fuimos de oro y cantamos juntos. Tocamos el cielo y al regreso nos esperaron con los brazos abiertos. Esa noche volvimos a ganar y formulamos un deseo: continuar, progresar, no utilizar el triunfo como almohada, sino como escalón. Los invitamos a casa. Quisimos devolver a nuestra gente lo que nos había dado. Nos enfrentamos a la adversidad y rompimos moldes para soldar fracturas. Cosechamos victorias, disfrutamos y tropezamos en el último segundo del último partido. Entonces entendimos la fina línea que separa el triunfo de la derrota. Y nos rescató el entusiasmo del futuro. Cambiar para seguir siendo los mismos. Llegamos con la ilusión de un niño y 4 años después mantenemos la misma ilusión y hemos renovado los sueños. Federación Española de Baloncesto. ¡Somos grandes! Thank you.
La institución penitenciaria española no se explica sin la generosa colaboración de entidades, instituciones y personas que aportan recursos y calor humano a nuestra tarea y en particular a nuestros internos. Desde entidades deportivas como la Fundación del Atlético de Madrid o la Fundación Sociocultural de Baloncesto, a entidades culturales como el Círculo de Bellas Artes o financieras como la Caja de Ahorros de Ávila o la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Todos vosotros, funcionarios, ONGs, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, voluntarios, administraciones públicas, empresas que colaboran con nosotros, todos vosotros demostráis que es posible hacer compatible la seguridad para los ciudadanos, el tratamiento a los infractores y la defensa del servicio público penitenciario. Quiero reiterar, pues, y con esto acabo, mi felicitación especial a los que hoy vais a recibir un reconocimiento, con la certeza que la tengo de que seguiréis trabajando también como lo habéis hecho hasta ahora. Tuve la entrega a la señora secretaria general. Don Juan Manuel Sebastián Fernández, secretario del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha. Efectúa la entrega el señor director general de Coordinación Territorial. Don José Luis Porras Martín, entrega el señor director general de Gestión de Recursos. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Que es el compromiso que tiene el deporte y el baloncesto en concreto y esta federación con todos los temas sociales. Yo creo que hoy este reconocimiento es un impulso más a poder seguir trabajando. Yo creo que el deporte es una alternativa a muchas lacras sociales. Hemos estado trabajando durante un año, que es prácticamente el inicio de esta fundación, muy fuerte y muy seriamente. Y este reconocimiento para nosotros es en este momento lo máximo y, como digo, un impulso más para seguir haciendo cosas. Volvemos a la Fuente de San Luis, volvemos a la Valencia, a la Supercopa de la Liga Femenina 2008. Estábamos viendo a José Luis Sáez recibiendo la medalla de plata al mérito social a la Fundación Sociocultural del Baloncesto por su programa Baloncesto sin Límites, un programa que ha llevado baloncesto a las cárceles, a los centros penitenciarios, a la población reclusa femenina. Tenemos ahí también Jaime, el histórico de esta Supercopa. Esta es la sexta edición. En cuatro ha ganado el Ros Casades. Esta sería la quinta, la tercera consecutiva. Esto empezó en el 2002-2003 en Valencia, ¿no? Con un clásico como el Ros Casares V Barça. Sí, se lo llevó Ros Casares 69-60. Al año siguiente se celebró en una ciudad de baloncesto como es Salamanca y también se impuso Ros. Al año siguiente se fue a Barcelona, donde el V Barcelona se impuso al equipo de Salamanca por 62-55. Otra vez volvió a Salamanca en el año 2006, en el que volvió a vencer Ros Casares, y el año pasado en Valencia de nuevo Ros Casares, el auténtico dominador, Enrique. Sí, sería el quinto título del Ros Casares, el tercero consecutivo. Si el año pasado fue contra el Perfumerías Avenida, ahora tiene otro equipo de la comunidad castellano-leonesa, en esta ocasión el FEB San José. Está 16 puntos abajo, 16 puntos, 37-21 después de los 20 primeros minutos de juego. Tenemos ahí los quintetos que van a salir en este tercer cuarto. Vemos ya a Cindy Lima, vemos a Lucila Pascua, María Revuelto, Rosy Pérez y Kim Butler, ¿no? Por parte del San José. Y Elisa Aguilar, Elena Torniquidu, Roneca Hotz, Yana Besela y Edica de Sousa por parte del Ros Casares. Hay cambios respecto al quinteto del primer cuarto, pero 10 buenas jugadoras en cambio. Sí, no era Cindy Lima, la jugadora interior era Kim Butler y Sasha Murphy por parte de Febe San José. Y comienza el tercer cuarto. Sí, Rosa Pérez es la encargada de dirigir el timón del Febe San José. Ahí tenemos a Murphy, defendida por Beselas, más rápida que ella. Ha anotado una buena canasta, la primera de este tercer cuarto para Sai Murphy, esta jugadora americana que viene de la Women NBA de los Washington y que será una de las jugadoras a seguir en esta temporada. Edica de Sousa con Lucila Pascua, uno de los grandes duelos de este partido. Muy bien, Edica de Sousa, grandes fundamentos.
y con ese ganchito con la izquierda, anotada tabla, el punto 39 para el Ros Casades, 39-23, dos primeros ataques, dos primeras canastas. Erika Souza, que ya suma 11 puntos y que a buen seguro será de las más destacadas de este partido. Finta de María Revuelto, pasos y el balón será para el equipo de Valencia. Sí, tenemos a Erika de Souza con 11, a Maya Valdemona se ha quedado con esos 7 y Elena Torniquidu, aunque comentábamos, 6 puntos, 4 rebotes. Es una jugadora que siempre va a estar ahí, que va a tener sus minutos y que los va a aprovechar. Es un buen recambio para este juego del Ciudad Ros Casades. Tenemos a Yana Vesela con Roneca Hodge. Se complica la vida, un 2 contra 1. Suelta el balón, sí. Elena Torniquidu, gran pase para Dica de Souza. 13 puntos para la brasileña, 41 para el Ros Casades. Son ya 18 puntos de ventaja para el equipo valenciano, 41-23. El balón es para el FEB San José. Buena defensa, el que mete del balón dentro. María Revuelto no puede. Buen pase para Rosa Pérez. Gran canasta de la más bajita ante una pivot como Erika de Souza. Lo que decíamos, aprovechando que Ros Casares trabaja mucho la línea defensiva, pues ha hecho una puerta atrás y ha podido conseguir esa canasta a pesar de la imposición de la gran pivot de Ros Casares, Erika de Souza. Yana Vesela coge el rebote ofensivo después del fallo de Hodge. Elisa Aguilar intenta calmar el juego, busca de nuevo a la checa. Yana Vesela con el balón, tiene ventaja de altura con Murphy. Roneca Hodge, quien busca a Alice Aguilar, se complica. Cuando se complica, meter el balón dentro. Da Erika de Souza, la saca para Hodge. Triple de Roneca Hodge. 44-25 para el Ros Casades. Una auténtica killer desde el lanzamiento de tres. Esta americana Roneca Hodge, que a pesar de que va a jugar menos minutos que el año pasado con su equipo, con el Gran Canaria de Liga Femenina, pues las oportunidades que tenga, pues a buen seguro que las aprovechará. El balón es para el San José. Murphy tira desde 5 metros. No, el balón lo toca Lucy Pascua, pero se lo lleva Dica de Souza. Intentan robar el balón. Saca Dica de Souza a Dalisa Aguilar. 3 para 2. Yana Vesela para Elena Torniquidu. No ha recepcionado bien ese balón y ha pitado pie, ¿no? Sí, habrá nueva cuenta de 24 segundos para el Ros Casares. Ahora sí que sale Cindy Lima. Ahora el cambio de Cindy Lima por Lucy Pascua. El juego interior se da a Kim Battle y Cindy Lima. Una Butler que no es muy alta, pero tiene un poderío físico importante, ¿no? Para jugar ahí por dentro. Sí, bueno, ya la hemos visto en la primera parte, que se ha metido dentro de la zona, ha peleado el rebote de ataque. Y bueno, yo creo que le puede aportar mucho al FEB San José. Ahora está emparejada con Yana Vesela. Un 2 contra 2 de Murphy y Butler. Butler lanza. No anota, el rebote es para Cindy Lima, no. Se le pitan personal. Estaba Cindy Lima casi cogiendo ese rebote cuando ha sido empujada por Erika de Souza. La tercera falta personal de Erika de Souza. Se mete en problemas el Ros con 3 faltas para la brasileña, 3 para la checa y cambio, ¿no? Isma Cantó ha movido el banco rápidamente. Sí, entra Marina Ferragut para apuntalar un poco el juego interior. Sí, aportada también ese tiro desde los 6-25 que tiene Madina, la jugadora internacional con más internacionalidades. Buena penetración de Murphy, pero no anotó. El balón es rápido para Laia Palau. Elisa Aguilar, perdón, en la línea de 3 puntos. Elena Torniquidu desde sus 5 metros. Nueva canasta de Elena Torniquidu. Un bote para adelante y canasta son 8, ¿no? Los puntos de Elena Torniquidu ya. 8 puntos, 4 rebotes, un buen partido de la hispano-rusa. Ella y Erika parecen que están, son las más entonadas, ¿no? en el día de hoy. Sí, Erika Souza, que está ahora en el banco, y bueno, la uzbeka que está aportando. A sus 43 años parece mentira, ¿eh? Uh-huh. Triple de Rosa, ¿no? Triple de María Revuelto ha sido un gran triple que vuelve a poner al FEB San José un poquito más cerca. No se va a ir del partido tan rápidamente como quiere. O da buen robo de balón. Gran jugada de María Revuelto, pero no, el balón es para Yana Vesela. Elisa Aguilar, Yana Vesela, defendida por Butler. No, anota Yana Vesela. Se le está anotando un poquito esos nervios de pretemporada, ¿no? A la checa. Sí, todavía hay mucho que ajustar, pero bueno, el nivel que está dando la jugadora checa no es malo, ¿eh? Tiene más baloncesto, creo, dentro
dentro de esa jugadora, ¿no? Una jugadora que con mucha experiencia internacional, que le puede muy bien, venir muy bien al Roscasades esta temporada. Butler con la bola, vuelven al jugado, un 2 contra 2, Murphy y Butler. Otra vez la entrada de Murphy se ha quedado corta, el balón espada a la línea de 3, ahora sí que es Rosa Pérez, triple, dos triples consecutivos del FEB San José, que intentan acercar el resultado, 46-31, 5 minutos para el final de este tercer cuarto. Parece que va a ser a base de triples como quiere remontar. Están preparados dos cambios en Roscasares, van a salir las internacionales Amaya Valdemoro y Ana Montañana. También dos cambios para FEB San José en cuanto se pare el tiempo, cuando hay rebote y... Contraataque rápido para Amaya Revuelto. Había salido muy rápido, habían entrado todas las jugadoras valencianas al rebote ofensivo, no se había quedado nadie en el balance defensivo y canasta de Amaya Revuelto. Es un 8-0 de parcial, ¿no? El del FEB San José. No le ha gustado a Isma Cantó este parcial y ha parado el juego con un tiempo muerto. De momento son 13 puntos, pero Isma Cantó no quiere que se le vaya el partido. Sí, como decías, saldrá a pista Maya Valdebodo, saldrá a pista Ana Montañana. Dos jugadoras muy intensas que no permitirán que el FEB San José se acerque en el marcador. Decimos 46-33, 4 minutos 42 segundos. Unos buenos minutos de juego de las de Miguel Ángel Estrada. Decimos el triple de Maya Revuelto, el triple de Rosa Pérez, este nuevo contraataque. Han dejado el marcador en más 13, un marcador que es tentadán, estrechada aún más antes de llegar a los últimos minutos de juego. También ha habido cambios en las filas del FEB San José. Vemos que ha movido el banquillo, ¿no? Y ha salido Patricia Argüello, por lo menos veo a Patricia Argüello, veo a Juliana Mendiola, cambio en el puesto de base. Las dos jugadoras se emparejan ahora a Elisa Aguilar y a Roneca Hodge. Elisa Aguilar con la bola, cruza Maya Valdemodo, bloqueo para Ana Montañana, no, el balón es para Roneca Hodge, que juega un 2 para 2 con Madina Ferragut. Roneca Hodge saca para Maya Valdemodo, Ana Montañana, 6 segundos de posesión, se está quedando sin tiempo el Roscasades. Buena jugada de Ana Montañana, canastón de la valenciana al límite del tiempo y bien defendido por el equipo leonés. Sí, estaba bien defendido, pero la calidad que tiene esta jugadora, pues ahí le ha servido para al límite del tiempo poder meter una canasta casi inverosímil. Ahora, nuevo error de Juliana Mendiola, no está jugando como puede jugar esta base americana, cuando muy lista ha estado ahí Saya Murphy. Se ha adelantado a Maya Valdemodo y ha robado un balón que parecía tranquilo para la jugadora madrileña. Murphy con la bola, a las para Cindy Lima, buen movimiento de balón. El triple de Patricia Argüello no entra, triple de Patricia Argüello, pero muy buena jugada del FEB San José, bien movida. Y cuando ha pitado personal, ¿no? Sí, falta en el rebote de Ana Montañana, que empujó. Y hay que destacar la actitud de FEB San José, que no ha bajado los brazos y pese a ir abajo por más de 10 puntos, no ha tirado el partido. Esto es importante. La Liga Femenina es lo que tiene, ¿no, Enrique? Sí, es una competición que no se puede descuidar ningún equipo. Puede haber plantillas de más calidad, de menos, pero hay equipos que te pueden ganar, pistas muy difíciles de ganar. Y equipos como el FEB San José, que recordemos el año pasado con una plantilla también más corta que el Roscasades, le plantó cara, hizo una Copa de la Reina excepcional y en la final lo tuvo en la última jugada, tuvo posesión para ganar ese partido y para haberse hecho con ese título. No fue así, ahora lo está intentando en la Supercopa, la Laia Palau ha fallado ese tiro, era muy difícil, él se ha entretenido ahí subiendo el balón de nuevo para el Roscasades, Roneca Hodge ha robado esa bola, se la ha dejado Ana Montañana y Laia Palau. Busca nueva jugada para este 5 contra 5. Es Amaya Valdemodo, la que se sale a la línea del 6-25. No, el rebote es para Cindy Lima, bien bloqueado. Ha cogido ese rebote por delante de Madina Ferragut. Ahí vemos a Mendiola subiendo el balón. Fuera para Pablo Seguí, una jugadora que puede salir. Puede jugar por dentro, pero puede salir a recibir, a fintar, a lanzar. Qué importante tener a jugadoras así en el equipo, ¿no? Lo que pasa es que está defendida por Ana Montañana, que es una jugadora a lo mejor de similares características, ¿no? Que puede es una cuatro experta, ¿no? Sí, puede emparejarse con gente más alta que ella
y sacarla fuera, o si está defendida por una 3 más pequeña, puede meterse dentro y hacer también mucho daño, ¿no? Son jugadoras polivalentes que pueden hacer daño, como Murphy, que ha estado a punta de anotar. Se ha vuelto a salir ese tiro bien lanzado y bien jugado por el León. Ese triple de Murphy no ha entrado. Ahora es el Ros Casades quien está moviendo el balón muy rápidamente. Roneca Hodge no anota, pero el balón espada. Madina Forragut, que se ha hecho con un rebote ofensivo muy importante. Y ha cometido falta personal el FB San José. Dos tiros libres y Madina Forragut de nuevo en la línea de los sí, la primera falta del equipo de San José. La verdad es que no hay muchas faltas en este tercer cuarto. Solo lleva una el FB San José, 3 por parte del equipo valenciano. Y entra el primer tiro de Madina Forragut. Tiene una gran muñeca la jugadora catalana, ¿no? Madina Forragut puede lanzar de 6-25. Y puede anotar desde estas distancias porque tiene un tiro muy, muy bueno. Sin embargo, ha fallado este segundo tiro libre. Es Mendiola quien tiene el balón y el FB San José quien juega para recortar esos más 16 que tiene en el, menos 16 que tiene en el marcador. Patricia Argüello roba el balón a Maya Valdemodo, sale sola Ana Montañana, el balón es clado para que Ana Montañana vuelva a anotar. Una canasta, el punto 51 para el Ros Casades, un nuevo contraataque. Y son sí. Ya muchos, ¿no? Sí, se conocen perfectamente. Podemos decir que pasan 2-3 meses al año juntas, se conocen a la perfección. Sí, este verano ha sido un claro ejemplo de ello, ¿no? La selección española de baloncesto tuvo ese preolímpico en Madrid, ¿no? Una gran cita para el baloncesto femenino, donde se consiguió ese pasaporte para Pekín, los terceros Juegos Olímpicos del baloncesto femenino y la mejor clasificación, ese quinto puesto, ¿no? Lástima esos cuartos de final, ¿no? Con Rusia. Gran jugada del Ros Casades, no ha llegado el balón a su destino, pero Ana Montañana y Amaya Valdemodo pueden hacer virguerías, ¿no? Sí, una conexión tremenda, jugadores de mucha calidad, buena mano, y ahí lo vemos, ¿eh? Robo de Amaya. Amaya que tiene hambre, ¿eh? Sí, ha venido sí, a España con hambre. Se la nota que no solo quiere tirarse esos tiros, sino que quiere defender, quiere robar balones. Ahora ha sido un pase para Roneca Hodge, una nueva canasta y una nueva defensa en la que están robando muchos balones. Ahora es el triple del FB San José, triple de Paula Seguí, es el segundo de la jugadora catalana del FB San José. 7 puntos para Paula Seguí y una de las mejores jugadoras del equipo de Estrada en el día de hoy, ¿no? Sí, la jugadora de 26 años de Vigo, que tiene una trayectoria bastante larga en Liga Femenina. Recordemos que ha jugado en Barcelona, en el Cadí Laseu, de nuevo en Barcelona, Celta, y desde el año pasado ahí en León. Sí, yo te había dicho que era catalana porque mucha parte de su trayectoria ha sido allí en Cataluña, ¿no? Sí, es verdad que es gallega, es de Vigo. Tenemos a Maya Valdemodo de la línea 6-25, no anota y el balón es para Rosy Pérez. También un muy buen partido de la base de León, ¿no? Creo que con ella en pista el San José está jugando mejor que con Juliana Mendiola. Sí, se nota. También ha perdido un balón justamente cuando lo he dicho, ¿no? Parece que hablas y... Sí, sube el pan. Tenemos al FB San José, de nuevo el ataque. Robo de balón de Roneca Hodge. Estos son otro de los minutos como ocurrió en el primer tiempo, ¿no? Con muchos errores. El partido tiene momentos de gran calidad técnica, momentos más intensos y momentos como este en el que se suceden los errores. O Laia Palau, que se está también gustando. Madina Forragut no anota el balón. Se acabó el tercer cuarto. 53-36, más 17. Miguel Ángel Estrado no está contento con estos últimos minutos. Ha habido muchos errores, ha habido una sucesión de errores que han dado con este resultado, ¿no? 53-36, quedan 10 minutos para jugar. Está complicado, pero lo que decíamos, el León basta de ahí, ¿no? Sí, a priori Ciudad Ros Casares lo tiene todo para llevarse la Supercopa Femenina. Pero bueno, en baloncesto nunca se puede decir que hay nada imposible. Ya lo hemos visto en competiciones como la de Colepor el año pasado en Cáceres, ¿no? En esa final que ganaba Tenerife. Es cierto, una de las grandes citas, ¿no? De las competiciones FEP de este año, ¿no? Tenemos esta segunda edición de la final a 4 de la Decolep y otra de las grandes citas será Salamanca, ¿no? En el mes de marzo, con los 8 mejores equipos de la Liga Femenina. Seguramente estarán esos dos, ¿no? Ros Casades y FB San José. Estaremos en una ciudad que ama el baloncesto femenino como es Salamanca, al igual que la Valencia, al igual que León.
y se da una fiesta del baloncesto femenino, ¿no? Quedan 10 minutos para el final de esta Supercopa que se está disputando en el pabellón de la Fuente de San Luis, esta Supercopa que estamos retransmitiendo desde FEPTV. Tenemos en el palco también al presidente de la Federación Española de Baloncesto, a José Luis Sáez, tenemos a Chus Bueno, el director ejecutivo, tenemos al presidente del Roscasades, al presidente del FEBERREON, Enrique Gil, presidente del Roscasades, Germán Ross. También vemos por ahí Ángel Palmi, el director deportivo. Qué buen trabajo está haciendo, ¿qué de títulos? Tenemos un buen baloncesto, ¿no? Tenemos éxitos en categorías masculinas, en categorías femeninas, en categorías senior, en categorías de formación. Se está trabajando bien en la cantera. Tenemos también futuro y presente, ¿no? Canasta de Yara Besela, un 2-1. No llegó Madía Pina a esa defensa, esa buena jugada del Roscasades, la jugada de pizarra. No ha podido pararla Madía Pina ni con esa falta personal. Sí, la jugadora checa es una jugadora que aprovecha mucho su envergadura, su altura. Y en desplazamientos como ese, gana la posición perfectamente. Y fíjate, 2-1, que no se ha materializado, pero muy, muy interesante esta jugadora. Sí, es que son... Yana Besela mide más de 1,90 y puede jugar de 3. Está jugando de 3. Claro. Defendida por jugadoras siempre un poco más bajitas que ella. Y no mucho más rápidas, ¿no? Porque tiene buenos movimientos de pies y buenos desplazamientos, ¿no? Laterales. Ahora es el FEBE San José con Rosy Pérez, quien busca la línea de 6-25. Encuentra a Madía Pina, pero está buena, bien defendida. Saca el balón para Pablo Seguí. Rosy Pérez bien movido. Ahora es Madía revuelto. No consigue tirado. Ahora sí, sobre el límite de la posesión. No entra. El balón parecía que iba a recogerlo el FEBE San José, pero ha sido al final Laia Palau, Amaya Valdemodo. 3 metros para Maya Valdemodo, canasta para la jugadora de Alcobendas, punto número 9 para Maya Valdemodo. Son 10 de Montañana y 13 de Dica de Sousa, ¿no? 8 Torniquidu son las referentes ofensivas del equipo del Ciudad Roscasades. Exactamente, a pesar de que llevan una ventaja de 21 a la 23 con esta canasta de Laia Palau en contraataque ella sola, pues la puntuación es bastante repartida entre todos los equipos. Entre todas las componentes del equipo, perdón, y hay de nuevo tiempo muerto porque, bueno, parece que el partido está ya muy, muy complicado para el FEBE San José León, pero bueno, ya se puede trabajar de cara pues al mismo sábado que tienen el primer partido de Liga. Sí, tenemos una jornada de Liga Femenina que, como decíamos, empieza ya mañana mismo con el partido Celta-Hondarribia. Los equipos con un muy buen pasado, dos equipos con un gran historial que juega mañana. El Celta de Vigo, el Celta Indepo, va a adelantar sus partidos a los viernes, va a coincidir con la Decolep y va a ser el primer partido de la jornada. Juega el Olesa Español con el FEBE San José, precisamente el sábado a las 8. El FEBE San José es partidario de aquí de Valencia hacia tierras catalanas, no volverán a León. Un partido que a priori parece muy interesante, un Perfumería Díaz Avenida contra Cadí, la Seu d'Urgell, un Cadí que el año pasado ya estuvo ahí, que creo que quiere dar un pasito más en su progresión. El Ciudad Roscasades recibe aquí, como hemos dicho antes, al Sóller Juventud Madiana, un partido también interesante de ver. Gran Canaria juega contra Estrugasa. El derbi madrileño, tendremos un MMT Estudiantes Rivas Ecópolis. Y tenemos un Neve Ibiza Promociones contra el Manfilter Zaragoza. Queremos decir que el partido entre MMT Estudiantes de Liga Femenina y Rivas Ecópolis va a tener una cobertura especial en Radio FEB para el programa Carrusel de este sábado, pues precisamente por ser un duelo entre equipos madrileños y por ser un partido muy interesante en esta primera jornada. Sí, se enfrentaron ya en el torneo de la semana pasada, triunfo del Rivas, el MT Estudiantes, como siempre, tiene un equipo con mucha jugadora nacional, mucha jugadora joven, será peligroso, ¿no? Siempre un equipo de esos tiene mucho talento y aunque no tenga la experiencia de otros, puede ser interesante, ¿no? Sí, y sobre todo en casa, sobre todo en Magariños, en una cancha histórica, yo creo que lo van a dar todas las jóvenes jugadoras de Estudiantes para, yo creo que dar la sorpresa podría ser, porque Rivas puede ser la tercera en discordia este año para conseguir el título. Sí, ha habido pie de Laia Palau, parecía que iba a robar ese balón, pero Modales Santana ha pitado pie, vuelve la cuenta de 24 segundos, Rosa Pérez
Inmadier deja el balón para Badía revuelto. Intenta el Febe San José. Hace una jugada de 5 contra 5. King Battle puede ser una amenaza desde el exterior. Badía revuelto. No anota. Balón para el Ros Casades. Y para el Laia Palau. Y la consigna es correr, correr y correr. Sí, rebote y fíjate. Lo tienen claro. Y con gente de 1.90 como Yara Vesela, capaz de culminar los contraataques de esa manera. Punto número 61 para el Ros Casades. Pero yo creo que lo que debe estar más orgulloso Isma Cantó son de los 37 puntos del Febe San José. Creo que un entrenador siempre está más orgulloso de los pocos puntos que te puedan meter, ¿no? Que de los que eres capaz de hacer. Es Madia Revuelto quien busca la jugada, una buena jugada individual, pero de nuevo estamos en esa fase en la que el Febe San José se le está haciendo el lado muy, muy grande, muy pequeño, ¿no? No está jugando mal, está tirando forzado, pero haciendo buenas jugadas, pero no está consiguiendo anotar. Sin embargo, los rechaces como este llegan a las manos del Ros Casades. Laia Palau tiene el balón, busca jugada, busca Namaya. No, el balón es para Vesela. Vesela entra por la derecha, dobla el balón para Montañana. Gran jugada de Montañana, no entra. Butler intenta salvar ese balón, no lo consigue. El balón es para Maya Valdemodo, triple de Maya Valdemodo. No, balón para Vesela. Sí, sí, muy importante va a ser esta jugada checa, ¿no? Puede ayudar en el rebote, puede anotar, puede defender muy bien, como hemos visto anteriormente. Sí, es una jugadora que ahí la posición de tres, de alero, incluso creo que de escolta, lo puede hacer muy bien. Tiene una altura considerable, pasa del 1.90, mucha envergadura, buenos movimientos. Y el balón que será de fondo para Ros Casares. Ana Montañana tiene el balón para Maya Valdemodo. Marca puño arriba a Laia Palau. La marca va a Maya, se da un bloqueo para Erika de Sousa, un 2 contra 2. Erika de Sousa tira con la derecha, no anota, Madía Revuelto. Gran codaje el de esta jugadora. Gran calidad técnica para Madía Revuelto. Deja el balón para el juego interior de Cindy Lima. No llega el balón a Cindy. Ahora es a Maya, defendida por Madía Revuelto. No anota. Balón ahora es para el Febe San José con una jugadora por los suelos. 6 minutos 30 para que acabe el partido. 61-37 cuando Cindy Lima tampoco anota. Volvemos a estar en esa fase de rodes, de juego rápido, cuando Dica de Sousa cede el balón a Maya Valdemodo. Esta vez sí, Amaya anota el punto 63 en la cuenta del Ciudad Ros Casares. Está anotando con bastante facilidad ahora ya Ciudad Ros Casares. No sé, no sabemos si han bajado un poquito los brazos ya Febe San José de León, pero las canastas empiezan a ser bastante, bastante fáciles. Sí, el público ya está festejando. Este más que posible quinto título de la Supercopa para el Ciudad Ros Casares. Cambio en las filas del Febe San José. Madea Revuelto se va al banquillo. Vuelve Juliana Mendiola. Esta vez va a jugar de dos con Rosy Pérez en el puesto de base. Y Mendiola se empadeja con Amaya Valdemodo. Laia Palau con la bola. Bota con la izquierda para Elena Torniquidu, que también ha salido a la pista. Busca a Amaya. Ahora, por ejemplo, está jugando Vesela de 4, ¿no? Con Elena Torniquidu de 3. Tiene muchas variantes tácticas Isma Cantó con este equipo. Jugadoras que pueden jugar tanto de 3 como de 4. Cuando ha sido personal en ataque del Ciudad Ros Casades. El balón será para el Febe San José. Personal, ¿no?, en ataque porque ha rodeado con el brazo y ha metido un poco el codo para intentarse zafarse de la defensa. Lo que tú decías, tiene muchas variantes. Yo creo que solo Erika da Sousa sería la jugadora que solo tiene una posición, el 5, porque es muy potente, porque es muy fuerte, porque sabe moverse muy bien. Pero luego las otras pueden jugar interior, exterior, jugadoras altas, versátiles, muy rápidas defensivamente y muy rápidas en ataque. Y eso, pues, a Isma Cantó le crea pues muchísimas ayudas para poder hacer cambios. Sí, y si la 5 corre contraataque como la brasileña, pues ya tienes el equipo completo, ¿no? Erika de Sousa se ha resbalado, iba Cindy Lima detrás de ella, ha resbalado, se ha metido debajo de la mesa de nuestros compañeros de prensa, pero se levanta, recibe el aplauso del público y se dirigía a la línea de tiros libres cuando nuevo tiempo muerto a falta de 5 minutos, 7 segundos para el final del partido.
Recordemos el resultado: Ciudad Rosca Sade 63, Feve San José 37. Y Miguel Ángel Estrada, que no está contento con lo que está viendo en este último cuarto, consciente de que el título es imposible, lo que quiere es jugar, porque empieza la liga este sábado y no le está gustando. Lo vemos hacer aspavientos en este tiempo muerto. Querrá que el equipo mejore, que dé una mejor cara y sobre todo que trabaje porque la temporada va a ser larga, se va a jugar en competición europea, en la FIBA Cup concretamente. Y bueno. Sí, han tenido unos primeros minutos donde han plantado cara, han estado incluso por delante. Es un equipo intenso que creo que va a ser difícil ganarles también en su pista de León. En el segundo cuarto, ese parcial del Rosca Sades, que se ha llegado a poner ya más de 10 puntos, hasta 17 en ese segundo cuarto, ha sido muy fuerte. En el tercero ha sido el intento de remontada y sí es posible que al ver que no conseguían volver a reducir los 10 puntos, hayan bajado los brazos, y eso es algo que no quiere ningún entrenador. El balón se va a reanudar con Edica de Sousa en la línea de tiros libres. Edica de Sousa por el punto número 64 para el Ross, no entra. De todas formas, se está viendo que les falta ritmo de competición a ambos equipos, ¿no? Sí, les faltan eso que te da solo los partidos, ¿no? Por muy buena preparación, pero solo te dan los partidos, ¿no? Ese ritmo de competición. Sí, la competición echará a andar este fin de semana y bueno, poco a poco los equipos irán cogiendo la forma. Las preparaciones físicas en la pretemporada son así. Es lo que menos le gusta a las jugadoras. Todas nos han dicho en Radio FEB que bueno, que sudan, que sean pollas, pero bueno, merece la pena, ¿no? Jugar una liga femenina como esta. Pero lo que quieren es jugar, ¿no? Lo que quieren es meter canastas y a partir de ahora, sobre todo los equipos que tengan competición europea, va a ser cada 3 días partido, viajes. Ya no va a haber tiempo para esa preparación física que se tiene que hacer ahora, ¿no? En estos meses. Seguimos con el partido, seguimos 4:40 para que acabe el mismo. Elisa Aguilar para Elena Torniquidu. Buscan de nuevo a Dica de Sousa. Odas Hodge, Ronica Hodge, quien tiene el balón en la línea 6-25. Una gran tiradora, no está abusando de ese tiro, pero es una jugadora que tiene una gran muñeca. El balón de Dica de Sousa no ha entrado, estaba en el límite de la posesión, pero después de mil y un rechaces, como siempre, el balón va al equipo que está mejor modalmente, ¿no? Me parece que es una ley no escrita del baloncesto. Sí, cuando estás delante en el marcador, parece que el aro es grande, el rebote siempre te cae en las manos. Oda ha sido un buen rebote de Sai Murphy, que también ha demostrado algunas cosas, cosas que de una jugadora de la liga profesional americana y que seguro que la va a demostrar en la liga española. Tenemos Eusebia a las tres jugadoras recién llegadas, ¿no? Butler, Murphy y Mendiola, pues quizás eso, un poco no demasiado acopladas al equipo, pero que pueden terminar siendo parte importante, ¿no? De este conjunto. Sí, sin duda, sobre todo, como dijimos, Isaiah Murphy, americana, el año pasado promedió 17 puntos, 7 rebotes en Grecia. Es una jugadora que puede darle mucha anotación al equipo leones. Y bueno, podríamos decir que lamentablemente no hemos podido ver a Delisa Milton, que bueno, después de un verano con el oro olímpico con Estados Unidos, incluso Radio FEB pudo hablar con ella en una entrevista, la primera entrevista internacional que hicimos. Una chica, pues una gran jugadora, y nos atendió perfectamente en inglés, realmente, que estuvo muy bien. Pero bueno, este domingo ya estará aquí para acabar de conformar el equipo de Ross Casares. Veremos a ver el Feve San José de León. Yo creo que está trabajando bien el equipo, que parece que dista bastante del super equipazo que tiene Ross Casares, pero puede pelear seguro. Va a estar, creo, en los playoffs, y veremos a ver hasta dónde puede llegar. Pues ahí tenemos al Feve San José. Oda, parece que están apretando un poco más en defensa. Miguel Ángel Estrada les ha pedido intensidad y ahora estaban defendiendo muy bien el ataque de Ross Casares. Elena Torniquidu, eso sí, Elena Torniquidu vuelve a anotar desde esos 4 o 5 metros, infalible la jugadora hispano-rusa. Cuando el Feve San José intenta recortar distancias con Patricia Argüello, Kim Butler por la pintura, no le llega el balón. Personal de Elisa Aguilar,
Antes ha habido hasta una violación de 8 segundos, ¿no? La defensa del Ros ha sido tan intensa que el FEB San José no ha conseguido pasar de la línea de medio campo. Eso es todo gracias a la defensa, ¿no? A esos dos contra unos que hace el Ros a la base rival. Sí, Isma pasa el juego del equipo desde la defensa. Una defensa dura y después con el talento que tiene, pues bueno. Juego también, muy potente. Talento también el de Murphy, ha anotado una canasta con personal, entrada por la mano izquierda, el balón le dio en el golpe abajo, pero lo consiguió levantar, consiguió anotar, 2-1 para la jugadora americana, Saya Murphy. Está con 6.7 a Oda para Murphy, recordemos anotadores, 8 puntos revuelto, 8 Paula Seguí, 7 Rosy Pérez. Oda 7 con estos 3, Saya Murphy, ha sido las máximas anotadoras del FEB San José. Y por parte del Ros Casades destacan las dobles figuras de la brasileña Edeka de Sousa, 14 puntos, 10 rebotes, 11 puntos para Maya Valdemodo, 10 para Ana Montañana, 8 para Elena Torniquidu. Esas son las anotadoras del partido de hoy aquí en Valencia. El balón es para Butler, ha robado ahí ese pase de Elena Torniquidu, no era bueno. Rosy Pérez levanta 3 dedos de su mano derecha para marcar jugada. El balón es para Butler, se la devuelve a Rosy Pérez. Cambio de dirección. No consigue meter el balón, ahora sí para Cindy Lima. Buen movimiento de Cindy Lima, canastón de Cindy Lima. También ha estado por debajo de sus posibilidades, ¿no? La jugadora internacional. Sí, Cindy puede dar mucho más. Ya lo vimos en los Juegos Olímpicos, donde se peleó con auténticas postes estrellas del baloncesto femenino mundial y lo hizo muy bien, la verdad. También Laia Palau acaba de anotar una canasta también marca de la casa, echando para atrás, 70-42, queda 1 minuto 42 segundos para el final del partido. Rosy Pérez, buen balón para Murphy, se le ha quedado un poquito corto, el tapón de Dica de Sousa, el balón de Cindy Lima demostrando ahí su capacidad atlética. Kim Butler no anota, pero sí coge el rebote Murphy, le cuesta anotar al FEB San José. Esta vez sí que ha entrado, punto 44 para las leonesas, 70-44, 1-22 para que se acabe este partido y para que el Ros Casades, ya sí que lo podemos decir, sea campeón de la Supercopa. Ataca el Ros Casares, es Laia Palau, recibe el bloqueo directo a favor de la brasileña, el balón en rebote de Torniquidu y falta, una nueva falta. No han podido parar a Dica de Sousa, ¿no? Han sido la personal de la frustración, ¿no? O sea, ya Murphy no podía parar a Dica de Sousa, el agarrado. Serán 2 tiros libres para la brasileña que puede seguir engordando esos 14 puntos, ¿no? Que tiene en su casillero. Una jugadora que si se concentra y si anota los tiros libres, porque está fallando, todo hay que decirlo en este partido. Puede ser un vendaval en la Liga Femenina. Rebote, puntos, intimidación defensiva. Sí, lleva unos años ya dominando la pintura de la Liga. Es cierto que a lo mejor puede pecar de irregularidad, pero cuando está centrada es imparable. El triple del FEB San José, triple de una de sus mejores jugadoras, ¿no? De Rosy Pérez. Está haciendo un muy buen partido. Oda roba a Kim Butler. El balón es para Saya Murphy. El balón ahora dividido para Patricia Arguello. Rosy Pérez, no, también pierde, de nuevo 3-1, Roneca Hodge, canasta de Roneca Hodge, 72-47, últimos 30 segundos de este partido, últimos 30 segundos de la Supercopa Liga Femenina 2008. Últimos 24 segundos, el juego interior del FEB San José, tapón de Erika La Souza. Y Elisa Aguilar, que lanza el último contraataque del partido. Balón fuera de Erika. No será el último, quedan 14 segundos. Rosy Pérez pierde calma, quiere terminar este partido el FEB San José con la última jugada. Ya no presiona el Ros Casades, el público canta aquello de campeones, campeones. El Ciudad Ros Casades se va a hacer con el tercer título conseguido consecutivo de la Supercopa después de este triple de Rosy Pérez, que va a dejar el marcador en 72-50, más 22, Ciudad Ros Casades 72, FEB San José 50, un partido interesante y bonito para abrir boca para este comienzo de Liga Femenina, ¿no? Sí, la Liga Femenina comienza mañana en Vigo, entre Celta y Hondarribia Irún.
Y ahí vemos a las jugadoras que se saludan. Ha sido un partido disputado que se lleva el equipo local y una afición local que este año quiere triunfos, ¿eh? Está acostumbrada a ganar, pero como comenta muchas veces Elisa Aguilar y Laia Palau, nunca te acostumbras a esto de ganar, ¿no? Nuevo título para el Ros Casades, nuevo título para la ciudad de Valencia. Ros Casades 72, Febe San José 50. Nos vamos a despedir. Muchas gracias, Eusebi Sedeño. Muchas gracias, Jaime Dudán. Gracias. Seguiremos en FETV, seguiremos en Radio FEP, seguiremos con las competiciones federativas. Buenas noches y un saludo desde la Fuente de San Luis de Valencia.